Reaparece Cantinflas. Hoy le podemos decir Mario, bro. Sí, ando con mi traje. No, hombre, ¿cómo se siente Cantinflas? Ah, me siento vacío de la barriga. ¿Qué ha pasado, Cantinflas? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha perdido en las redes? No, a usted que no, ya día no lo miraba. A ver, ya tiempo, vacío. ¿Verdad? Solo en San Pedro el pasado. Ah. Bueno, ya estamos acá. ¿Usted cómo ha estado? Pues vi que aquí siempre ayudando, aquí en el hospital. Pero aquí hay que aclarar que usted aquí en el hospital es voluntario, aquí sí, no gana nada usted. Soy colaborador voluntario. Colaborador voluntario. Sí, como coyote, como ayudar al prójimo cuando necesita algo del paciente. Pero eso nace en el corazón, Cantinflas. Eso sí, no lo hace cualquiera, porque trabajar de gratis no cualquiera. Sí, me nace ayudarle a los enfermos, venir acá, ayudar aquí al paciente que no tiene familia, hay veces que no los dejan ahí porque los doctores vienen a revisar y entonces no pueden entrar los familiares. Entonces yo ahí estoy para ver si puedo ayudar en algo. Sí. Cantinflas, ¿cómo nace este personaje Cantinflas? ¿Dónde nace Cantinflas? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo lanzó a los medios televisivos, escritos y por haber? Ah, en las redes, ¿quién lo descubrió a Cantinflas? Está buena la pregunta, bien, porque sí lo tengo. ¿Quién fue? Ajá. El primero que me entrevistó aquí fue Rinner. ¿Rinner? ¿Dónde lo encontró Rinner a usted? Rinner me entrevistó cuando tapé los baches de allá de la calle aquí, del bulevar del mercado para allá. ¿Y que lo hacía gratis también? Sí, de gratis, tapando los baches de ahí con una carreta en mano. Uh-huh. Y entonces ahí fue donde me entrevistó, ahí donde iba el pájaro, por ahí fue. Y entonces ahí fue Rinner el que llegó y me entrevistó, pues yo ahí estaba, tapando los baches. Y, ¿pero ya le decían Cantinflas o él no, le puso ese nombre? No, es que yo desde pequeño, yo tenía 4 años cuando mi mamá me regañaba, porque uh-huh. Yo me ponía hollín aquí a los lados, y yo no sabía que existía un Cantinflas. ¿No sabía? No, ¿y por qué le decían Cantinflas y no sabía que existía? No, yo digo pequeño. Ah, pequeño. Yo no sabía porque en la casa ahí, en la casa donde vivía mi mamá, es solo una casa, era monte, pues no habían televisores, no había nada, pues. En ese tiempo ni luz eléctrica, nada, ¿me entiendes? Solo apenas un radio Sony que tenía mi mami de 5 bandas. Uh-huh. Era monte, pues un monte, Monterral. Uh-huh. Y entonces yo me iba al comal así. Y me ponía hollín aquí a los lados y mi madre me regañaba. ¿Qué le decía a su mamá? No, hijo, no se me manchando que parecía payasito, y como de los payasos, pues enséñamelo luego. Como yo no sabía de eso, ellos decían así. Entonces fui creciendo y creciendo, creciendo a una edad de unos, ya de unos 15 años, ¿verdad? Tenía poquito bigote todavía, pero siempre me echaba el carbón ese. Y entonces allí sí ya me pusieron esa palabra, Cantinflas, pero yo no sabía que había un Cantinflas. Yo no sabía nada, pues, hasta que llegué a una aldea que había luz eléctrica. Ahí me di cuenta que existía un Cantinflas cuando miré la película. Puchica, decían, igualito los bigotes míos, los que me hago, digo. O sea que inocentemente usted se pintaba los bigotes sin saber que había un gran personaje, el famoso mexicano Cantinflas. Sí, yo no sabía. Que hacía divertida reír a mucha gente. Sí, yo no sabía nada, pues nada. Y bueno, si yo ni para la escuela serví porque no sé leer, no sé nada, pues. Uh-huh. Oiga bien que me pusieron a la escuela, solo hacer reír los profesores, era aquí, ¿no? ¿Por qué? Era chistoso usted en la clase. Bailándoles ahí sin música. Sí, y entonces. Los profesores en vez de regañarme morían de la risa, se reían pues, no me regañaban. Entonces a todo el mundo me daba un confite porque los confites eran baratos. Una ficha, un centavito. ¿Y Cantinflas de dónde es originario? Ah, del Progreso. Del Progreso. ¿Por qué Cantinflas viene para Tocoa? Ah, yo estaba pequeño cuando vine para acá y el que me crió aquí fue Carlos Herrera Machigua. ¿Familia suya o qué? No, él me crió como yo me vine así nomás, chiquito para acá. Pequeño, pues, me trajo un tío mío, pero ya estando aquí me abandonó. ¿Por qué Cantinflas lo veo con varios trajes de varios personajes? De Mario Bros, que Cantinflas a veces se pone, creo que también se pone de Capulina, no sé, varios trajes. Es que lo que pasa es que me ha gustado un solo fondo. Ahorita uh-huh. No ando un solo fondo, solo ando el traje de Mario Bros. Uh-huh. Sí, y me gusta vestir verde, azul puro, rojo. Todo rojo, todo macizo, pues. Lo que más quiero conseguir es el traje de San Nicolás. Yo tengo un traje de San Nicolás, fíjese. Sin broma. Tengo un traje de San Nicolás que lo tengo en Zamora, por cierto. Lo voy a ir a traer, fíjese. Es que ahí en YouTube, yo miré ahí en Facebook. Podemos grabar con ese traje, lo voy a conseguir hoy, fíjese. Sí, en Zamora. Ajá.
Ajá. Yo lo presté a una prima mía, ese traje, no me lo devolvió, ya dijiste, pero lo voy a decir que me lo dé. Le presté las botas, le presté el bigote, le presté los lentes, le presté el traje completo, el gorro. Y todo, pues, todo lo presté. Chica, ahorita lo quiero. Cuesta, ya ahorita traje de Santa Cruz. Ahorita quiero ese traje, yo viera ya. Ahí en el Facebook le escribí a una mujer, no es que le escribí así por audio, por voz, así puedo. Le escribí que como le miré un gorro, allí es a ver quién será, pero yo le hablé por audio. Que me consiga un traje de San Nicolás y que me diga si me lo va a dar. ¿Quiere vestirse de Santa Claus? ¿Ah? ¿Quiere vestirse de San Nicolás? ¿Cómo dice? ¿Quiere vestirse de Santa Claus? Sí, me quiero vestir de Santa Claus. Pero en la iglesia de Esteban no se meten arroyos, porque hay iglesias que se meten arroyos. No, ya no voy. Ah, ¿ya no va ahorita? No, casi ya no he ido estos días. Cantinfla, ¿y qué le iba a decir? Usted es una persona de que usa muchos trajes. ¿A veces ha sentido que las personas se quieren reír de usted o se burlan de usted? Pues yo lo que yo busco. ¿Que se rían? Que la gente se ría porque, mire, me gusta vestirme así. Porque hay gente que anda triste, andan enojados y entonces andan ahí con problemas. Pero al verme, ellos se ríen y yo no me ofendo. A mí no me ofende eso. Y es que se rían como quiera, mira que le está gozando ya, mirando. Y las críticas no le importan, ya sean buenas o malas, positivas o negativas. Sí, es que me vale todo. Usted sabe que en la tierra hay de todo. Mira ese palo, tira un solo semillón. Semillón, y hay otros que tiran otro semillón. Otro semillón. Bueno. Sí. Cantinflas siempre alegre, no hay un día que ande triste Cantinflas. Siempre contento, y hay veces, bueno, así como hoy no andamos nada. Y yo siempre ando. Anda como la cola del tacuacho. Y no, la cola del tacuacho es un poco rasposa, ¿dónde? Porque yo me los como. Que come los tacuacines. Sí, no es malo comer carne de tacuacín. No, es rica. Es más malo comer carne chancho porque uno mira solo para abajo. Ah, sí. ¿Cómo? El chancho mira solo para abajo. ¿Y el tacuacín? El tacuacín, no, el tacuacín. ¿Cómo hace usted el tacuacín? ¿Cómo lo prepara usted el tacuacín? El tacuacín lo hago bien hornadito, bien, los sancochos primero. Ajá. Y después lo horno bien hornado y ya me lo como. Pero usted solo comiendo tacuacines, porque los tacuacines son los que más abundan aquí en Tocoa. No, no hay ya. ¿Qué verás? ¿Se han perdido? Sí, ¿se los comen o qué? Ya me los comí todos yo. ¿Ya no hay tacuache? No, ya no hay tacuache, sí, hombre. Ah. Saludos para todos los amigos de YouTube. Saludos para la familia Barrientos de España, hombre. Ey, de verdad, para la familia. Se han perdido Fernando y su papá, ¿va? No, tengo el audio, ya me llamó. Ah. Porque lo encontré ahí. No fue que lo encontré. ¿No se acuerda que una vez usted me entrevistó? Sí, correcto. Él me dijo a mí que usted me entrevistara. Sí, hombre, ya días no sé nada del amigo Fernando hasta España, están allá en España. Me dice, no, hombre, hermano, me dice, con Yelby, me dice, porque Yelby, me dice, él no le falla, él le da a usted su fresquito, me dice. Ahorita le voy a dar un fresquito ahí. Oiga bien. Sí, para que nos refresquemos un poco. Sí, entonces, sí, un saludo para Luis Barriento y para su padre y también para la familia Gámez. Gámez, son ya, gente que lo quieren a usted. Sí, la familia Gámez ya no me escribe, ya no me hablan, ya no, porque como ya Riner ya no me busca, yo solo lo veo ahí, yo creo que, a ver. ¿Qué pasará que ya Cantinflas no sale en los canales? ¿Ya nadie lo entrevista? ¿O es que hoy usted ya no quiere salir? No, ¿o es que no hay? Es que no hay de esto. Ah, después, ¿el que no hay qué? De esto. Ah, después. O sea que quieren de gratis. Sí, hombre, usted sabe que... ¿Agrado quiere agrado? Yo ando en ese troco trabajando ahí, es raro el que me paga, ¿me entiendes? Pero ahí ando yo siempre, porque el que trabaja nunca se rebaja, se soca más la faja. ¿Cómo lo he dicho? El que trabaja nunca se rebaja, porque se soca más la faja, ¿sí? Y nunca se raja. Así de fácil, ¿vale? Sí. Otro dicho, di otro dicho. Y usted es bueno con los dichos. Di otro dicho. Otro dicho. Mi tío se llama Don Micho. ¿Conoce a María Chicho y usted? No, yo como nunca me reuní. Yo siempre andaba siempre solo. Usted siempre me ha visto. ¿A María no conoce? ¿A Mauda? No, a nadie, a esa gente. ¿Y del personaje que entrevista en otros canales, a quién conoce, pues? ¿A Luisito, el rey de la sonrisa, no lo conoce? No, es que sí, tal vez los conozco, pero nunca me... ¿Se ha relacionado con ellos? No, nunca. ¿Y Cristian Urbina lo conoce? Ya no lo miro. ¿Pero sí lo conoce? Sí, lo conozco, pero no, yo no ando revuelto. ¿No hay amistades? Es que andar revuelto es que no me gusta. Usted es como el pisote solo. Ah, el pisote solo. ¿Por qué el pisote anda solo? Ah, porque es gran bolo. Gente.
entendió, ¿eh? Sí, hombre. Saludos, amigos. ¿Cuál es la diferencia entre comerse un tacuacín a comerse una iguana? Ah, porque el tacuacín lo zampo a un maletín. Ajá. Y la iguana se la lleva a doña Juana. ¡Ah! Pero no es que a la señora que lo apoya, porque había una señora que se llama Juana que lo apoyaba también, ¿va? Sí, hizo Juana. Saludito para mi amiga Juana Faraldo, si a un caso los mira. Lo apoyó bastante, apoyó, señora, ¿va? Me apoyó esa mujer, uh-huh. Y yo quisiera tener el número de ella, pero a ver. ¿Cómo es ese dicho que dice? No es lo mismo venir, no es lo mismo verla venir que caminar con ella. ¿Qué significa ese dicho? Explíqueme usted, que es sabio, hombre, no es sabio, como Cantinflas no hay. No es lo mismo verla venir y platicar con ella. ¿Qué significa? En pocas palabras, así como yo que no entiendo, ¿qué significa? Porque si usted la mira venir, no platica con ella, pero si se para, sí platica. Vaya. ¿Entiende? Sí, yo me coja seria. Hay otros que dicen, el que madruga encuentra todo cerrado, el que madruga Dios le ayuda. ¿Cuál es el dicho? ¿Cuál es el correcto ahí? Bueno, es que el problema es que Dios le ayuda porque Dios le agrada que lo levantemos a trabajar. Uh-huh. Ay, pero hay manganzones que levantan a las 10, 11 de la noche, 11 del día, perdón. Ahí ya no hablo mucho. ¿Por qué? No quiero entrar en detalle. Ahí me muerden los chuchos. ¿Qué opina usted de las mujeres que mantienen a los hombres? Que ellas trabajan y el hombre en la casa. ¿Será bueno eso? ¿Que la mujer esté trabajando y el hombre en la casa? ¿Sobándose los huevitos? ¿Soplándolo? Pero hombre, nada, está de moda. Yo más bien quiero una mujer que tenga casa. Por eso es que no habla usted, ¿verdad? No, yo no hablo mucho. ¿Cantinflas interesado o no interesado? ¿Se iría para Estados Unidos y una gringa se lo lleva? Sí, me puedo ir en que sea a lavarle la ropa. ¿Le lava la ropa? Sí, a lavarle el ¿Le carro. Cocino, le lavo, le plancho? Sí, todo. ¿Le hago todo lo que quiera, con todo. Tal que me lleve? Con tal que me lleve, le lavaría hasta el carro. ¿La andaría montada en el lomo, como hace Marito con María? ¿Quién sabe? Tendría que comprar una buena montura. ¿Por qué, Cantibla? Porque se me va a montar el lomo. Entonces tiene que ponerlo de estribo, que me puya la costilla. No, sí. No, de Cantibla. Otro rollo, Cantibla.